Comienza una nueva transmisión y lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, CEMTV. Perteneciente a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Maipú. Dirigida por nuestro pastor Jorge Javier Vázquez Daza y nuestra pastora María Isabel Muñoz Gamboa. Nuestra catedral está ubicada en la calle Hermanos Carrera 2685 en la comuna de Maipú. Confiamos en que esta transmisión llevará bendición a sus vidas a través de la palabra del Señor y que la luz del Evangelio cruzará nuestras fronteras. No hay nada que perder. Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, CEMTV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Amados hermanos, en este momento vamos a exhortar la palabra del Señor, una bendición que ha entregado nuestro pastor Jorge Vázquez, pero antes de ello, le voy a invitar a todos ustedes a hacer una pequeña oración. Oremos. Maravilloso Dios, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y la oportunidad de estar aquí, Padre bendito, junto a mis hermanos de Maipú, para poder orar, conversar contigo, para con tu palabra abre nuestras vidas, nos des una palabra de aliento, fortaleza y esperanza a cada uno de nosotros. Amén. Te pido tu gracia, tu amor, tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor en esta tarde la vamos a leer en Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, versículo 26 al 32. Dice así la palabra del Señor. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrió las escrituras, amados hermanos, es algo muy especial lo que Dios nos habla en este día. El conocer a Jesús
El saber que Él está a nuestro lado para ayudarnos, para guardarnos, para proteger nuestras vidas. El sentirlo con todas las cosas que están aconteciendo en el mundo entero. La aflicción, el dolor de todas las personas, de las razas, de las diferentes naciones, de nuestro Chile. Cercano estamos viendo todo lo que está aconteciendo con una epidemia que azota al mundo entero. Jesús nos recuerda en esta hora que Él es la puerta para nuestro auxilio, nuestra fortaleza. Él nunca nos ha dejado solos, como estos hombres que iban camino a Emaús, desesperado, con necesidad, con aflicción en su vida, sin amparo, sintiendo que Jesús ya había muerto y ya no había esperanza para ellos. Jesús se levanta y lo acompaña en el trayecto hacia sus hogares. Él lo acompañó un breve lapso en el camino, pero al llegar a sus hogares comprenden lo maravilloso y bendito que es Jesús. Él nunca le había dejado solos, nunca se había apartado de sus vidas. Pudieron comprender al abrir las Escrituras que era Jesús mismo el que le estaba acompañando. Ellos conversaron y dijeron: Señor, quédate con nosotros, que se hace tarde, el día ya ha declinado. ¿Cuántas veces usted, yo, hemos sentido esa necesidad en nuestra vida? Eso de que Dios llegue a nuestra vida, a nuestro ser, nos hable, nos haga un cariño, un aprecio, sentir el afecto del Señor. No lo podemos ver, no lo tenemos en un hogar, en un algo allí colgado en algún lugar de nuestro hogar. No podemos ver a Jesús, pero sí le sentimos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. En su palabra están las promesas para cada uno de nosotros. No nos dejará, no nos desamparará. Estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Esa es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en el Señor. Como los hermanos que iban en el camino de Emaús, de la misma manera nosotros hoy día sentimos en nuestra vida que Él está a nuestro lado para ayudarnos, para proteger nuestras vidas. Es un momento muy especial para Chile, para el mundo entero. Se han olvidado de Dios, el hombre, las mujeres, las naciones. Se han olvidado de Dios, se han apartado de Jesús. Han sacado de los colegios, de las universidades, mucho tiempo la palabra del Señor, lo que se hacía en antaño. Es momento ahora de reflexionar, de meditar, de poner la mirada en el cielo, de poner la mirada en Jesús. Del cielo viene nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza. Él es bueno, es maravilloso el Señor, y nos ayudará en cada momento y en cada lugar. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú, yo, ni siquiera conocemos. Pero en el Señor, en el hueco de su mano, su pueblo, sus hijos, usted y yo estamos protegidos y guardados por el Señor. Aunque pasen muchas cosas en el mundo, el Señor ha prometido estar con nosotros siempre, amados hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños, niñas de la iglesia de Maipú, del mundo entero. Él ha prometido estar con su pueblo, sus hijos. Nunca nos dejará. Él estará acompañándonos en el camino, en el hogar, en el trabajo, en nuestros quehaceres diarios. Él está allí, el Señor, para ayudarnos. No nos sintamos solos. Él es nuestro Dios, nuestro ayudador, nuestra fortaleza en todas las dificultades. Es por ello que en este día Dios nos habla por su palabra a nuestras vidas y nos da fortaleza a cada uno de nosotros por ella, porque nos dice: a pesar de las circunstancias que están ocurriendo en el mundo entero, nosotros, los cristianos, que hemos creído en el Señor, está Él a nuestro lado. Si clamamos, si pedimos a Él ayuda, Él nunca nos dejará solos, desamparados. Amados hermanos de Maipú, que el Señor nos bendiga,
Dice su palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual su nombre es invocado y orare, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios los bendiga. Dios es bueno. En nuestra ayuda, en cada momento, no nos sintamos solos. Él del cielo nos vendrá, enviará bendición. ¿Dónde buscaremos? ¿Alzaré mis ojos a los montes? ¿A dónde debo alzar mis ojos a los cielos? Y clamar a Dios, y del cielo Él enviará sanidad para su tierra, para su pueblo, para las naciones, para sus hijos, para las naciones que están atormentados y están afligidos, como Chile, como la gente del mundo. Él enviará sanidad para esta nación y nuestra patria. Que Dios nos bendiga. Para el Dios que vive, honra y gloria, desde ahora y para siempre, le invito a orar, agradeciendo su palabra en el nombre del Señor. Maravilloso Dios, te doy gracias por tu palabra y te damos gracias porque ha hablado nuestra vida, nuestro ser, que no estamos solos, que a pesar de todas las cosas, las circunstancias de la vida, usted está a nuestro lado para ayudarnos, para guardar nuestro país, nuestros hermanos. Bendiga a mi pastor Jorge Vázquez Daza, nuestra pastora María Isabel, su familia, mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes, señoritas, niños, niñas, ancianos, ancianas de nuestra iglesia, de nuestro Chile, de norte a sur, de cordillera a mar. Ayuda a nuestro obispo, nuestra diaconisa. Ayuda a tus pueblos, tus hijos en el mundo entero. Padre bendito, cúbrenos bajo tus alas de amor, de misericordia, y que ningún mal venga a perturbar nuestra vida. Hemos creído en ti, y usted está a nuestro lado, apoyando, guardando y acompañando en estos momentos que estamos pasando como país y como cristianos. Ayude nuestras vidas, te lo pedimos todo y te lo agradecemos, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, que es nuestro Salvador. Amén.